Vale, vamos a asustarnos un poquito con Alternate Watch. Es un juego rollo Observation Duty. Vamos a ver qué tal. He oído que la gente dice que da bastante miedo, pero ya sabéis que aquí no tenemos miedo a nada, chicos, ¿verdad? El juego son una serie de cámaras que tenemos que ir monitorizando para detectar anomalías, ¿vale? Entonces yo estoy en mi puesto de trabajo vigilando cámaras y tengo que ver, pues ya te digo, si hay algo extraño o no en las cámaras. Imagery, painting, artwork, picture changing, displacement, object changing location, mimic, duplicate object or object attempting to blend in, flawed, pero yo sé que esto no me voy a acordar. Flawed, pure form, shadow figure with white eyes, preacher, yo esto no me acuerdo, loco. ¿Esto que hay que hacer una fotito? Le toca hacer una foto, ¿no? Es que no me voy a acordar. Mucho texto. A ver, voy a hacer una foto, chicos. Posad, sonreír. Qué guapos. También te digo que si tengo que tomar una decisión rápido, me tengo que leer la descripción, me mata el bicho. Open doors are not displacements. It means someone has entered the home. Qué bien, qué ilusión, la verdad. Vale, vamos para allá. Start. Chicos, problema de este juego. Tenemos que aguantar vivos hasta las 6 de la mañana. Memoricen, memoricen. Tenemos que memorizar. Aquí hay un niño nada siniestro, tal, no sé qué. Utensilios, un loro parlanchín, algo que se está haciendo en el... Pero estamos durmiendo, ¿no? Ahí al fondo tenemos a la Virgen María. Una taza, bla, 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 bla. Una puerta. Aquí Notre Dame. Muy bien. Aquí tenemos lavadora secadora. Al lado de la caldera. Muy bien. Un jersey. Ay, la cura del niño de mierda. Un puff. Esto es un zumito que le hemos dado al niño. Un petit suite. Aquí estas fotos. Pero esta gente, ¿qué hace? Mirad esto. Es que quiero esto. Quiero que lo veáis conmigo. No lo voy a ver yo sola. ¿Aquí qué ha pasado? Se le ha caído el maquillaje. No lo ha limpiado la cerda. Otra foto nada siniestra. La caja fuerte. Una ducha. Muy bien, muy bonita la ducha, la verdad. ¿Por qué hay una cámara en la ducha? ¿Esta gente qué hace? Tengo muchas preguntas. Ah, muy bien. Sí, sí. Ponedme más veces la foto del pavo este. Sí, sí. Un marciano sentado en el ala. ¡Qué horror! ¡Ay, coño! ¡No os suscribáis! ¡Hombre! Ah, qué bien. Tenemos un... ¿Cómo se llama? Desván, ¿no? Lo contrario. Siento, soy disléxica. ¿Aquí qué ha pasado? ¿Esto qué es? Aquí se ha iluminado algo, ¿no? Un sótano, un sótano. He notado algo raro aquí. No sé qué es. Mira, aquí la Virgen María. Hombre, esto es Jesús, ¿quién es? Vale, la caldera. ¿Me falta una cámara? O en este juego no faltan cámaras. Yo creo que ha pasado algo, ¿eh? Pero no estoy lista para asumirlo. Pero aquí ha pasado algo. En la cocina me han cambiado algo, ¿eh? Me han cambiado algo y no sé qué ha sido. Pero algo lo he visto distinto. Algo ha cambiado. Esto, aquí hay un reflejo extraño. Yo no estoy viendo ninguna anomalía ni media, ¿eh? Necesito cosas bastante más evidentes, porque es que si no, no veo nada. No me conozco la casa tanto todavía. Si veo algo, tengo aquí el menú para reportar. ¿Too many anomalies? ¿Cómo que too many anomalies? ¿Hay algo? ¿Es una tulpa? ¿Ya? ¿Yo no he visto nada? ¿Pero que hay que ser profesional? Chicos, no he visto nada, o sea, yo estaba completamente de chill. O sea, me he hecho hasta palomitas en mi turno. Este juego es un truño. Voy a ver otra vez, a ver qué coño. Lo del fuego ya estaba, se está haciendo un tecito. Chicos, de verdad que os juro que no he visto nada cambiando. O sea, pero nada. Está todo igual. Too many anomalies, me dicen. Too many anomalies. Tan evidentes son, yo no las veo. Este cuadro siempre ha sido ese. El ordenador estaba encendido, ¿no? Aquí en el baño yo no he visto nada. Me va a salir aquí alguien detrás de la cortina. No me va a gustar, chicos. No me va a gustar. El chico este, no sé. Yo es que no estoy viendo que cambie nada, ¿eh? En la habitación había una pistola. ¿Pistola? ¿Esto no estaba ya encendido de antes? ¿Eso qué es? Es el mantel. Eso es el mantel. Chicos, yo no veo nada. O sea, de verdad que no veo que cambie nada. ¿Jarrón de la derecha no parece una cara? Yo voy drogada, ¿no? Yo me he metido algo de empezar a jugar. Chicos, yo estas anomalies no las veo, ¿eh? Mira que me considero la reina de las anomalies. Pues me tengo que quitar el título, ¿no? ¿Veis algo? En la cama. ¿Qué cama, tío? Uy. ¿Mento? ¿Mi chuleta? ¿La tele? ¡Hostia, la tele! ¿Y esto qué es? ¿Imagery? ¿Imagery of the people? ¿Qué es esto? Yo digo, ¿de dónde viene el sonido? ¿De dónde viene el sonido? Así, así, así. ¡Hombre, no me digas! ¿Y qué coño es la tele? ¿Flood? ¿Qué es? ¿Electrical? ¡Ah, electrical! No lo he visto. No he llegado tan lejos leyendo el tutorial. Vale, vale, vale. Anomaly found, ¿no? ¿Anomaly? Mira, threat level, evident. Sí, sí, evident. ¿Qué es esto? Por favor. ¿Por qué has cambiado de sala? Porque me da miedo quedarme. No, si la tele va a estar un rato puesta, porque no sé qué coño es. ¿Qué es? Pero pon la sala. ¿Por qué? Si es aquí, esto es el sótano, ¿no? Too many anomalies. Esto es el basement, hombre. ¡Qué electrical! ¡Que ya he puesto electrical, panolis! Si me ha quitado hasta el programa, me ha dicho, oye, tía, no te enteras de... Ah, es que esto es una puta mierda. Esto es una mierda. Chicos, ¿cómo era lo de la tele? Era electronics, era electrical. Este es muy difícil, ¿eh? ¿He puesto electrical en otra? No, lo tenía marcado en el dibujito. Reportaste estando en otra habitación y no me cuenta. ¿Tengo que estar en esa habitación? No quiero. ¿Y si me sale un bicho? Yo, de normal, en estos juegos puedo reportar en la habitación que sea. Bueno, tengo aquí la chuleta del tutorial. Vale, vamos a fijarnos bien. Vamos a fijarnos bien. Si yo me he estado fijando más o menos bien. Lo que pasa es que he marcado electric.
Critical. Y sé que aquí pone la habitación que es. Mira, ahora es, el nivel de amenaza es vago. No hay muchas cosas que cambiar. Yo os digo que es que no veo nada. El dibujo de las escaleras no es el basement. Y es... ¡Ah! Vale, ahora ya lo entiendo. Claro, es que para mí es basement esto. Vale, y esto es el basement, ¿no? Esto es el basement. Vale, la pistola, entonces, ¿qué me decís? ¿Que no estaba? Hay migas en el suelo de la habitación. Esto creo que es que han roto algo aquí. Sí que estaba. Vale. Esto está más como... ¿Cómo se dice? Como que hubiera vaho, ¿no? Espera, esto tengo que quitarlo porque si no, no vemos nada. ¡Que se vuelva a poner la tele, hombre! ¡Que la tele ya la tengo controlada! El banco de la habitación de antes estaba movido. Chicos, me está costando muchísimo este juego, ¿eh? O sea, no me estoy dando cuenta de absolutamente nada. ¿La guitarra estaba caída? La ropa. ¡Ay, me ha movido esto, ¿no? Ahora entonces, esto es... ¿No? ¿Esto qué es? Esto es lavadora y es displacement. Report. Displacement. Vale. ¿Anomaly? ¡Bien! Primera, solo tengo que jugar 3 veces. No me parece nada friendly este juego de anomalías, ¿eh? ¿La guitarra está caída? ¿De antes? Es que encima me cuesta mucho leer el chat con estos juegos porque tengo que estar muy pendiente. Pues total, para no verlo. Para no verte más. Yo romperé tus fotos. Yo quemaré tus cartas. Para no verte más. Y el resto de cositas, chicos. Ya me la han puesto bien, muchas gracias. Kids room, como se me ponga aquí un bebé me voy a acojonar. En el sótano hay un cartel en el suelo donde las estanterías que antes no estaba. El de no sé qué, keep off. Porque ese sí que estaba, ¿eh? ¿Qué hace la pistola en la cama, chicos? Este estaba, esto estaba aquí. ¿Esto qué es? Algo de la tele será, ¿no? Hay algunas que van a ser muy evidentes que vais a ver y yo no voy a ver. ¡Hostia, la una! Pone evidente, ¿eh? De hecho pone evidente. Chicos, evidente, yo no veo nada. También te digo que tengo un trabajo que no me gusta, chicos. Estoy echando currículum a ver si me contratan en otro sitio. Pero mientras, a ver putas cámaras de seguridad. No veo nada. ¿Esto estaba aquí? La puerta, ¿qué puerta? Ven y siéntate cerca que tus ojos me cuentan. Hay una cata. Too many anomalies. Tío, ¿en la puerta? ¿Qué puerta? ¿Un marciano? ¿Un marciano? ¿Un marciano sentado en el ala? ¿Marciano sentado en el ala? ¿Marciano sentado en el ala de un vuelo de taca? Yo no veo nada, ¿eh? Voy a tener que fijar mucho más. ¿La guitarra estaba torcida? ¿Necesitas ayuda? Hombre, pues sí, evidentemente. Lo que pasa es que no me da tiempo a leer el chat, chicos. No me da tiempo a leer el chat, es imposible, porque encima va súper rápido. Y yo tengo que estar súper focus en mi trabajo. Cuenta los objetos de cada habitación. Me puedo morir, ¿no? Por lo menos ahora encontramos una. Sigan viendo. Faltan 80. Venga, va, vamos a ver. Uy, el mantel que no había cargado. Tenemos cuchillitos, utensilios, el oro, plato, cuchara, tenedor, tacita y velas para poner a nuestros muertos. Genial. Seguimos. Salón, plato. 3 mierdas aquí. Y una cuarta mierda aquí. Tenemos persianas, cortinas, otra taza, más mierdecitas y un mando. Muy bien. Aquí tenemos un cuadro de... ¡Ay, mira! Una foto de un gatito. Vale, este creo que es el cuarto más fácil. Aunque antes me ha pasado una cosa y no lo he visto. Puede ser. El niño de mierda. Tenemos una pirámide, cubitos, triángulo en el suelo con un cojincito. Y aquí libretitas. Estoy memorizando. Tenemos la foto de la mujer siniestra, una pistola, el ordenador, lo de para escuchar a los bebés, otra foto de mierda, tijeras de mierda. Cuadro, caja fuerte, camisetas, guitarra torcida. En el baño tenemos cepillo, crema, más loción, el skincare. Los trozos de cristales del suelo siempre están, ¿no? Aquí tenemos la tele, el cartelito, pintura, un trozo de mierda de hombre. Seguimos. ¿Esto qué es? ¿Un molinillo de café? Casetes, una báscula, grapadora, brocha, piano al fondo. Y volvemos a empezar. Pero claro, no puedo narrarlo cada vez, voy a quedar sin oxígeno, chicos. Vale, tacita, cuchara, cucharón, un plato hondo, un plato llano, un tenedor. Este armarito, Jesucristo, el gato, plato, mierdecitas, persianas, cortinas, taza, Dobby's Round, Notre Dame. Muy bien, esto está como siempre, ¿no? ¿Esto estaba así? Tenemos el conejito, las formas geométricas del nene para que aprenda las cosas. Lo de los bebés, muy bien, libretitas y tal. Genial. Displacement. ¿El qué? Se movió los cubos. Dios, se ha movido lo más mínimo. Me cago en la mar salada. Displacement. Este es el juego de anomalías más difícil de, en cuanto a Observation Duty se trata, ¿eh? ¡Qué locura! ¡Qué fuerte! Estáis drogados, ¿eh? El rollo, esto que está de lado, cremas, bli bli blu blu. Vale, esto sigue todo igual. O eso creo, aquí hay mucha mierda, ¿eh? Aquí falta algo, aquí falta algo. Había algo a la de la báscula, ¿no? ¿Qué había aquí? Chicos, maleta doble. Un momento, que algo se ha ido. Oh, oh, a la 1 de la mañana. ¿Y esto qué es? ¿Displacement? ¿Me lo han movido o me lo han quitado? Esto de aquí creo que se ha caído, ¿no? Creo que se ha caído, chicos. ¡Let's go! ¡Tenemos 2! Vale, ¿qué me habéis dicho? Que hay una doble maleta en el cuarto. Un momento, ¿esto de aquí? Ah, no, sí. Vale, seguimos, platito, tacita, cositas, sí. Vale, esto sigue todo bien. Esto me lo han vuelto a poner como tocaba, muchas gracias. Y aquí hay doble maleta, entonces esto es dormitorio. ¿Y qué es? Mimic.
Report. A ver si eso no es. Y en el baño, nada. Me van a cambiar la alfombra y no me voy a acordar. ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Vamos, que lo tenemos! Hay que aguantar hasta las 6 de la mañana. Ya veremos. ¿Qué ha sido eso? ¿Ha sido algo de la cámara de ese cuarto? ¿Electrical? No lo sé. ¿Es electrical? ¿Se me ha ido la luz? A ver si es. No, no es. Displacement en el baño. ¡Hala! ¡Too many anomalies! ¡Too many anomalies, chicos! ¡Qué difícil! Es muy complicado, ¿eh? ¿No es muy difícil? ¿Qué manzana de la cocina? Y he perdido la práctica. Tendría que volver a jugar a los Observation Duties, ¿eh? Tendría que volver a jugarlos. ¡Qué barbaridad! Pero vosotros lo veis súper rápido. A ver, yo creo que es porque estoy muy concentrada en narrarlo y tal. Igual si estuviera jugándolo yo sola, bueno, creo que me iría. Creo que me seguiría yendo mal, ¿eh? Creo que no es cuestión de estar en stream. Yo lo hago para que vosotros os hagáis una idea de cómo son las cosas. No, yo ya las sé. Yo ya las sé. Pero para vosotros, ¿vale? Voy a hacer otra. Solo para vosotros, para que os adaptéis. Venga, Barry, trae. La manzana... ¡Ah! Esta manzana de mierda me la habían quitado, ¿no? ¿Le habrá entrado hambre al fantasmita? ¿Tiene derecho a tener hambre? ¿O no? Vale, aquí lo veo todo normal. Es que aún no han empezado, ¿no? Entiendo yo. Aún no han empezado. Que cada uno memorice muy bien un cuarto, ¿vale? ¿Y qué me habían duplicado? ¿La pasta de dientes? ¿Los sinvergüenzas? ¿Plan del cepillo de los dientes? Bueno, lo hago, joder. Vale, vamos a hacer una primera rusita así en plan de que pingue pam. Que seguramente no pase nada, ¿vale? ¿Seguimos? La manzana. La manzana está ahí. Está ahora mismo vago. Vago es que hay una o ninguna. Porque claro, yo pienso en nivel de amenaza vago y pienso que hay algo, ¿sabes? Pero solamente una. No que haya cero. ¿Entendéis mi...? Una o dos. Estaba levantada. No valía el mantel. ¿Mantel estaba erecto? Yo no me he dado cuenta, hombre. Pero ¿cómo lo veis? Oye, ¿la cama estaba deshecha? No me suena haber visto las sabanitas. ¿Estaba así? Se me acabo de dar cuenta. Hay algo puesto de música. Aquí. Aquí, aquí. Electrical. Report. Bien, me piro. Qué temón, ¿eh? Vale, sigue siendo vago. Vago tú. Anomaly removed. ¡Yay! Venga, vamos para allá. ¡Que... ¡Oh, va! ¡No, me he equivocado! Le he dado report y quería ocultar el menú. Bueno, me he equivocado. ¿Nunca os habéis confundido? Yo me confundo todo el rato. Ya, ya. ¿Te imaginas que poner remove por toda la cara? Vale, esto sigue igual. Ok, el cuarto del niño. Aquí no ha pasado nada. Ni siente ni padece la criatura. La camita deshecha, que yo no me había dado cuenta. Esto está bien. El baño está bien también. Aquí ha pasado algo. Esto estaba aquí, ¿no? ¿Displaced? ¿Baño displaced? ¿Baño displacement, no? ¿Baño displacement? Se ha movido. Lo han movido. Vale, vale. Lo tenemos. We got it. ¡Yay! Vamos, vamos. Seguimos. ¿En la cocina falta? ¿Qué falta en la cocina, chicos? Yo no me he dado cuenta. ¿Esto estaba aquí? ¿El rodillo este de amasar? Oye, ¿esto antes ha sido electrical? Es que ahora mismo no me acuerdo. ¿Ha sido electrical? ¿Y aquí decís que falta una revista? Joder. La una. Aquí, a mí no me... He hecho un, dos, tres mierdas y cuatro. Y aquí otra. Vale, anomaly removed. De la cocina. Vamos a avanzar, que me he quedado sin moverme, ¿eh? Aquí tiene que haber cambiado algo seguro. Pero así a simple vista no veo nada, ¿eh? ¿Aquí le falta una cabeza? ¿Le falta la cabeza a esta persona de aquí del cuadro, no? ¿O nunca ha tenido cabeza? Que esto creo que es tulpa. ¿O no? ¿O qué? ¿O imagery? Era así. Hostia, pues que quiten eso. Qué mal rollo, hombre. Qué mal rollo. Creo que era así. Aquí faltan cosas, ¿no? ¡Hala! ¿Qué es esto? ¿Este qué le pasa a la cara? ¿Se la ha deformado, no? ¿Qué es imagery? ¿O tulpa? ¿Qué es tulpa? Ah, es en espejos. A este hombre le han puesto un filtro de esos... rugoso. Vale, genial. ¿Aquí qué me decís de la cocina? ¿Qué falta? ¡La manzana! ¡Falta la manzana! ¿Y esto qué es? ¿Displacement? No la veo. ¿Y esto lo han movido también? ¿Y qué es? No sé qué es. ¿Es displacement también? ¿Está en el sótano la manzana? Mímica será duplicar. Y el tenedor también me lo ha movido, ¿eh? A ver si me han vuelto a poner la manzana. No, aquí hay otra, chicos. Te la han puesto al lado del cuadro. No es eso. Es... Voy a poner unknown porque es que no sé cuál es. Y estoy todo el rato en la cocina. Ah, displacement era el tenedor, chicos. Es que no sé qué es la manzana. No es. ¿Flor? Me han quitado la manzana, chicos. Y no sé qué es. Nothing is worth the risk. Vale, ¿y esto qué es? ¿Unknown? ¿Imagery? Tío, es que me tengo que leer. Me van a matar. Me van a matar. Bueno, hemos llegado a las 2 de la mañana más o menos, ¿no? Es que esto no sé qué es, chicos. Vale, al menos algo es algo. Me han pintado eso. Quitadme este cartel que no veo si ha cambiado algo de aquí arriba, hombre. Tengan piedad. Too many anomalies, chicos. Y ahí creo que faltan cosas, ¿eh? ¿La manzana dónde está? La manzana es displacement. Pero sí he puesto displacement y me ha movido el tenedor solamente. El grifo del baño era distinto, ¿verdad? Yo también me he dado cuenta del grifo. ¡Ah! ¡Ah, ha vuelto la manzana! Voy a mirar, ¿y qué es? ¿La ropa arriba? ¿Había ropa arriba de la tele? Estoy tardando lo mismo. No, no es ropa. No es ropa. Estoy haciendo algo mal. Bueno, a ver, algo. No sé, esto no sé qué es. Este grifo es distinto, ¿no?
¿Mimic? ¿Mimic? ¿Y esto estaba? De la basement. ¿Marciano? ¿Marciano sentado en el ala? ¿Marciano sentado en el ala de un baño de...? Ni puta idea. Ni puta idea. O sea, hemos aguantado como unos campeones. Mira, voy a ir al main menu. Mimics can copy an object or become an object that seems to fit it. Vale, muchas gracias por la mierda. Vamos a ver. Memoricen, ¿vale? Vamos a memorizar. Imagery, paintings, artworks y pictures changing. Eso es imagery, ¿vale? O sea, todo el tema de cuadros, de obras y de mierdas cuando cambia. Displacement, que te lo muevan. Mimic, duplicar objetos o u objetos intentando como meterse en el entorno que tú dices, uy, esto que hace aquí, ¿vale? Venga, seguimos. Floor, floor impersonator. Distorted human. ¿Esto qué es? ¿Un hombre que da mal rollo? Pure form, shadow figure with white eyes. Vale, si tiene los ojos blancos es un pure form, un puro forma, un forma puro. Preacher, clock figure obscured and constant whispering. Eso está todo el rato sonando. Pero no pensaba que era parte de la ambientación. El preacher, yo la paré de escuchar y digo, ah, pues de ambientación. De ambientación, no, no, es un preacher. Vale, vale, vale. O no es eso, porque yo no he visto a una figura como con capa. Y un tic-tac todo el rato también, pero eso porque hay un reloj, ¿no? No para de ponerte la manzana al lado del cuadro, muy atenta cuando se apaga la luz. Oh, Dios mío, apaga luz, apaga toda. Cuando se apaga la TV. Vale, electrical, electronics. Vale, perfecto. Camera error. La camera error la reporto y muchas veces no me la cuenta, ¿eh? Tulpa, only mirrors. Perfecto. En la cocina se oye como un reloj. Corpse, this is now in the game. Básicamente un cadáver, ¿no? Y unknown cannot be classified. Vale, vale. Vale, vale, lo tenemos, ¿no? Mucho mejor que antes. Cuando se apaga la luz es que es una anomalía. Vale, pero cuando se apaga luz es electrical, ¿no? Pone lights. Cuando se apaga la TV, electronical, electrical. ¿Y si le sacas foto? No, no, si foto tengo, lo que pasa es que el móvil se me apaga. Entonces no me vale, no me vale para nada. Lights es una lámpara. ¿Y la luz? ¿Y la luz qué es? Vale, yo creo que ahora estamos un poquito más preparados que antes. ¿Cómo de poquito? Muy poco, pero mejor. Venga, va, start, let's go. Lo tenemos hechísimo ya, ¿eh? Verdad. Hechísimo. Manzana, tenedores, cuchillos. Muy bien, loro. Vale. Dobby Surround, gatito. Revista, tal, revista, cual. Vale. Jesucristo Notre Dame. Ropa, ropa. Esto para prender fuego a la casa. Caldera, cangurito, cubitos y puff. Y libretita. Vale, seguimos. Guitarrica, de la fuente. Portátil. Esta bolsa de Loef. Vale, vale. ¿Esto qué ha pasado? Esto está tachado, ¿eh? Cosas, cosas, cosas. Imagery, imagery, imagery all the people. Esta la he visto, cuidado, que estoy atentísima ahora. Ya estoy dentro, chicos, necesitaba un poquito de soltarme la muñeca. Necesitaba esto, venga, va, let's go. Ya lo tengo. Este chico, Evanescence, vale. Sofacito floral y mierdas varias, perfecto, estamos dentrísimos, chicos. Lorito, muy bien, Lorito Fernández. Sí, sí, armario. Cuadros diabólicos de niños perturbados. Muy bien, Jesucristo, Notre Dame, gatito. Mierdecitas varias. Sí, sí. Sé que aguantar hasta las 6 de la mañana, ¿eh? O sea, suerte. Yo no aguanto. Yo no aguanto. Cangurito, cambiador. Dibujito. O sea, figuras geométricas. ¡Oh! ¡Electrical! ¡Electrical! Vale. Vamos contando electrical mientras, ¿eh? Porque vamos sobraos. Vale, let's go. Seguimos. Esto está igual. Anomaly, remove. Let's go. Juego modo fácil. Vale, no sé qué, no sé cuántos. No sé cuántos, no sé menos. Muy bien, muy guapo. Esto está bien. Aquí lo veo todo más o menos igual. Yo diría que sí. Aquí, Jesucristo, gatito. Revistitas, revistitas. Notre Dame, vale. Laundry, cuarto del niño de mierda. Ok. Masters, me han apagado el ordenador. Los simpáticos, muchas gracias. En el basement falta una caja. Oh, Dios mío, ¿dónde? ¿Pero es displacement? Es que creo que no hay que desaparezcan cosas, ¿no? Puedes poner el juego a color. Sí, si me salta un bicho me da mucho susto. Casi prefiero que se vea blanco y negro, la verdad. ¡Uy! ¿Y eso por qué me ha salido ahí una puta cara? ¡De mierda! ¡El rodillo! ¡Es verdad! ¡Displacement del rodillo! ¡Rodillo displacement! Vale, lo tenemos, ¿eh? Hechísimo. ¿Por qué me ha salido una cara, tío? Anomaly not found. ¿Cómo? Si me ha movido... ¡Ah! El rodillo a lo mejor estaba mal antes cuando lo he visto yo. Claro, yo creo que nos hemos quedado con la copla de que el rodillo estaba en otra parte. Pero no, está realmente ahí siempre. La 1 de la mañana. Vale, pistolita, tal, no sé qué. Lo veo todo más o menos igual. Aquí también lo veo todo igual. Aquí me decís que faltan cajas, pero he puesto displacement y no es. ¿Los cubos no están movidos? ¿Dónde? ¿La habitación del niño? Joder, tío, es que me lo mueven siempre y no me acuerdo ya cómo era. Bueno, voy a poner displacement. Total, pongo siempre displacement. En el baño lo veo todo igual. Aquí lo veo todo bien. Mimic,
Oye, que me dejen de salir pollas. ¿Por qué, Mimic? Hay uno de más. Ay, no me da cuenta. El armario no estaba abierto en el dormitorio. Sí, sí, se ve lo de dentro. Hay una caja fuerte. La hemos visto desde el principio. Sí, sí que está abierto el dormitorio, ¿eh? Vale, vale. Volvemos a Vague. Volvemos a Vaguitos. Mira, ahora no me va a tocar la puta manzana. ¿Esto lo han bajado? No, ¿estaba ahí? Evident. Me cago en todo lo cagable. Chicos, con lo bien que íbamos. ¿Cómo que evident? ¿Cómo que evident? Yo no lo veo tan evidente, ¿eh? Evident. Pues chicos, yo no lo veo. Yo no lo veo. Pensaba que estaba entendiendo ya el juego, pero no lo estoy entendiendo. Evident. No sé qué es evidente. En la mesa del sofá. ¡Ay! Hay un Mimic, ¿no? En la mesa del sofá. Que esto es aquí. Es Mimic porque me han duplicado el mando. ¡Ay! ¿Esto es un Preacher? ¿Esto es Preacher? Es Displacement, ¿no? El mando está ahí. Sombra con ojos. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Sombra con ojos? Yo no veo nada. ¡Oh! ¡No es Preacher! Chicos, no es Preacher. Pues yo he escuchado a alguien que me ha susurrado algo muy romántico al oído, ¿eh? Algo muy, muy... ¡Ay! ¡Esto lo han movido! ¡Esto lo han movido! ¡Displacement! Me ha movido el sofacito. Tú me ni anomalies, chicos. Cagaste. Yo no veo una sombra con ojos. ¡Ah! ¿Puedo darle a close? Vale, vale. Yo no veo ninguna sombra con ojos, ¿eh? Discúlpeme, casi prefiero no verla, la verdad. La sombra. ¿Dónde? Hay una cara en las escaleras. ¿Qué decís? Tú pon Mimic y Displacement cada 2x3. Y voy alternando cuadros, ¿no? O sea, cuadros, cuartos. ¿En las escaleras había una sombra? Yo no he visto nada, ¿eh? Hay una persona en el cuadro de la habitación. Yo creo que es mejor a color. A mí a color me da miedo, la verdad. Te voy a engañar. Venga, va. ¿Estáis listos? ¿Estáis listos? Ponla a color. Vale. Lo pongo a color, a ver qué tal. Buah, esto me da más mal rollo, ¿eh? Si sale algo turbio, es que claro, dormís vosotros conmigo esta noche, ¿vale? Ostras, no sabía ni que había aquí cereales y cosas aquí encima, ¿sabes? Sí que es verdad que es mucho mejor a color, se ve mucho mejor. Mira, mira cómo se ve la caldera de bien ahora, ¿eh? Muy bien, muy bien. Se ve mucho mejor ahora todo, chicos. Qué buena idea he tenido poniéndolo yo a color, ¿eh? Para nada me lo ha dicho el chat. Vale, así se ve mucho mejor, es más fácil, ¿no? La guitarra, oye tío, estoy ciega. O sea, directamente voy a ir al oculista y le voy a decir: he jugado un juego de anomalías y no he visto ni la mitad de cosas. Es verdad, me la han erguido. Me han erguido la guitarra, chicos. La han puesto erecta, displacement. Que está mucho mejor así, no entiendo por qué hay que tumbarla. Pero bueno, cositas del juego, entiendo yo. Cositas del juego. Estrellas verdes, a ver, lo de las estrellas que brillan en la oscuridad, chicos, pero es que antes hemos estado jugando en blanco y negro. ¿Nunca habéis puesto estrellas verdes en vuestro cuarto cuando erais pequeños que brillaban en la oscuridad? ¿Sois tan jóvenes como para no haber vivido eso? Creo que los jóvenes de hoy en día ya no lo hacen, ¿no? Hombre, las estrellitas que se quedaban pegadas. ¡Eh! ¡El cuadro! ¡El cuadro! ¡El cuadro! ¡Imagery! ¡El cuadro me han quitado la cara de Jesucristo! ¡Se han llevado la cara de Jesús! ¡Hay objetos encima de la nevera! ¡Sí! Pasa que no lo habíamos visto porque, claro, en blanco y negro es complicado. ¡Ay! ¡Se ha caído una estrella! Claro, pero esto es normal, ¿eh? Que se despegue. Esto es normal que se despegue. Se ha caído. Pero es Mimic o Displacement. Claro, que para mí es que se ha caído, se ha despegado, ¿no? Sí, era Displacement, ¿eh? Vale, esto está igual. De falta una cabeza a la chiquita, pero bueno. Cada uno se casa con quien puede, ¿no? Ok, aquí también lo veo todo igual. Más o menos. Más o menos que mal. ¡Sombra! ¿Dónde? ¿Dónde? Soy ciega. O sea, he perdido el sentido de la vista. Es que creo que estáis drogados, ¿eh? Y eso no es mi culpa. Falta una caja, ¿dónde? En la sala de las cajas. ¿Hay una sombra en la sala de las cajas? El reloj, la hora. ¿Qué pasa? ¿El reloj, la hora? Yo no me estoy... ¡Ah! Aquí hay Mimic, ¿eh? En el cuarto hay Mimic. Porque me han duplicado la maleta. Vale. Cerca de la tele. ¿Una sombra cerca de la tele? ¿Eh? ¿Qué es eso? Chicos, yo no veo nada, ¿eh? Una sombra cerca de la tele. Yo no veo ninguna sombra. Lo siento. Lo siento. Yo no veo ninguna sombra ahí. Sombra cerca de la tele. No la veo. No la veo. O sea, es que por más que me lo digáis, no lo puedo recordar porque es que no la veo. Lo del encima del frigorífico estaba tumbado. Creo que sí. Creo que estaba uno de pie y una tumbada. Esto lo veo igual. A mí es que me decís que veis sombras. Yo no veo nada, ¿eh? Yo no veo ninguna sombra. ¿Esto lo han movido o no? Esto está igual. En el baño no me están cambiando nada esta vez. ¿El reloj de las escaleras no cambia la hora? Yo no me estoy fijando en el reloj de las escaleras, ¿eh? Hay dos cajas. ¿Dónde? Evident. Pues cagaste. Me van a matar. Para mí no hay nada evidente ahora mismo, ¿eh? Lo siento. Hay una cara rara abajo de la izquierda en la esquina. ¿Una cara rara? ¿Aquí? Yo no la veo. ¡Ah, yo! ¡Joder! ¡Eres idiota! Yo no sé cuál es la izquierda o la derecha. De hecho, esa es la derecha. ¡Esa es la derecha! Y yo mirando a la derecha. No te rías de mi izquierda y derecha problem. Y yo ahí, chicos, yo no veo nada. Tío, Preacher es una persona que sale y habla. Es muy difícil. Este juego es muy complicado. Es muy difícil este juego. Yo lo veo muy difícil, ¿eh? Pero mola, sí, sí, pero me siento muy idiota. O sea, no avanzo. No termino de avanzar nunca. Por favor, memoricen bien todo que os ponéis a decir tonterías y no sabéis ni lo que estáis diciendo. Con lo de la mancha a la cara y el marciano que vive en el ala de un vuelo en taca. Memoricen bien. Que luego estáis todos drogados. Y esto lo veo igual, ¿vale? Acabamos de empezar el turno. ¿Y habéis dicho el reloj? Yo no sé ni dónde hay un reloj. ¡Ah, aquí!
Pero el reloj se mueve a tiempo real, ¿eh? El reloj marca la hora que es en el juego. Está muy bien hecho eso, muy sincronizado. ¿Qué decís? He escuchado un reloj en la cocina. Es que hay un reloj. Es que hay un reloj. Marciano sentado en el ala de un taco. Qué pena, qué pena, qué pa. Muy complicado, ¿no? La manzana está. Con eso me vale a mí. Si está la manzana, yo soy feliz. Al lado de la tele en el sótano. El cuadro del salario es distinto. No. Al lado de la tele del sótano. Pero ahora voy. Esto es nuevo. Esto es nuevo, pero no sé. Es displacement. Porque eso son como unas toallitas. Pero es. Aquí también. ¡Ah! Es Mimic. ¡Es Mimic! ¡Mierda! Es Mimic. No me había dado cuenta que aquí debajo había algo, ¿sabes? No me había dado cuenta. Vale, quito esto para que veamos todos mejor. Anomaly, remove, perfecto. Genial, seguimos. Al lado de la... no sé qué me decís en el sótano, tío. No sé qué decís de aquí, no lo veo, no lo siento en el pecho. Lo veo todo bien, más o menos. El reflejo del ordenador. ¿Esta basura siempre estaba aquí? En el sótano de la tele se refleja un pie. ¡Uy, es de día! Pero eso es una ventana. Chicos, ¿qué es esto? El fondo de pantalla del Windows. No sé qué es. ¿Unknown? No sé qué es. ¿Imagery? Pero no es un cuadro. Ah, no, es removed. O sea, es unknown, ¿eh? Es unknown, es unknown. La una. Se ve un pie. Chicos, yo esto es el sillón. ¿Qué pie ni qué pio? Esto es el sillón que refleja este que está enfrente. ¿Cómo va a haber un pie? Mimic en la sala y dos plantas, creo. Mimic en la sala, mi manzana está aquí. El loro me lo han girado, ¿no? ¿El loro se va de lado? Chicos, ¿el loro se cae? Ah, sí, es verdad, aquí hay Mimic, ¿eh? En la sala hay Mimic, porque me han duplicado la plantita. Antes estaba solo esta de aquí. Vale, vale, vale. Evident, evident tu puta madre. Yo no la veo tan evident. El loro, cuidado, ¿eh? El loro, esto me lo han girado, ¿no? ¿El puff está girado? Está como que le han dado la vuelta, ¿no? ¿No estaba más mirando hacia el cambiador? Creo que lo han volteado, ¿no? Pues cagaste. Yo, aquí no ha pasado nada todavía. Y aquí está bien, evident. Oye, a mí eso de evident me toca un poco las narices, ¿eh? El loro se me está cayendo, chicos. La lámpara del baño Mimic. ¿La lámpara del baño Mimic? ¿Qué lámparas? Ah, los cepillos, sí, sí. Los cepillos, sí. Sí, sí, ya voy, un momento, por favor, juego. Momento. Eso creo que no es Pritchett, creo que es una voz diciéndome: tía, te estás equivocando todo el rato, espabila. O te despedimos. Bueno, más que despedirme, fallezco, ¿no? Y displacement también en el baño. Pues yo lo pongo, chico. Total, que tengo que perder la vida. Tarde. El loro me está poniendo nerviosa, tío. Porque el loro veo que se va de bocas contra el suelo, chicos. El loro. Perfecto, bien, bien, lo tenemos, lo tenemos. Evident. Joder, macho, ahora que lo teníamos, evident. De repente, evident. Pues yo tan evident no lo veo, tío. La gente que me pone este puto cartelito, que trabajen ellos, ¿no? Porque se ve que lo hacen mucho mejor que yo. ¡Uy! It begins today. Imagery. Esto está bien. Este cuarto lo odio, chicos. Este cuarto me da un asco que no lo aguanto, ¿eh? Este cuarto no lo soporto. Por mí le prendía fuego, que no lo puedo entender. ¿Esto qué es? Esto es electrical, ¿no? Que me están hackeando la cámara. La lámpara siempre ha habido tres, chicos, en el baño. ¿Esta cara para qué me la ponen? Evident. Mimic. Micado. ¿En el baño? ¿Marciano? ¿No había tres siempre? Yo creo que había tres, ¿eh? Mimic en la escalera. Sí, yo creo que ya lo inventáis. En el cuarto de la pistola, ¿no estaba? Anomaly not found. ¡Toma! Para todos los del Mimic del baño. Siempre ha sido tres, panolis. Siempre ha sido tres, chicos. Ah, pure forms can render a camera unreportable, so be sure to report them quickly. Ah, pero eso no es lo que me está pasando. Lo que me está pasando es electrical, ¿no? Vale, va, chicos, yo creo que... iba a decir, creo que lo tenemos, pero cada vez lo tenemos un poco menos. No, pero es de verdad, ¿eh? Cada vez lo tenemos un poco más. Sí, sí, lo tenemos un poco más. Venga, va, seguimos intentándolo. El loro estaba caído, chicos. Yo sabía yo que el loro le dolía el cuello. El loro le dolía el cuello, chicos. Estaba así, a punto de fallecer el lorito. Y me habéis dicho, no, el loro siempre ha estado así. Tenía tortícolis, el puto loro. Hombre, sabía yo que el loro estaba raro. El loro estaba rarete, chicos. Claro, claro. Guitarrica de la fuente. Muy bien, cuadrito. Como sale alguien del armario, me voy a enfadar, ¿eh? Vale, seguimos. El basement, tío. Este basement necesito hacerle una foto, memorizarlo y que entre en mi cerebro. Porque no sé qué hay aquí. Es que me da igual todo lo que hay aquí. No lo soporto. Y aquí cabía dos interruptores. Vale. Manzana está. Cereales. Muy bien. Seguimos. Jesucristo Notre Dame. Gatito. Vale. Somos vagos, ¿eh? Nos lo está diciendo el juego. Yo lo veo todo igual. Yo es que no he visto que haya cambiado todavía nada. Se ríen de mí todo el rato. Hay una caja de más en los estantes. Esto estaba. Aquí había un block deposits. ¿Y este hombre tenía un cabezón tan grande? ¿Tiene mucha cabeza? ¿Aquí qué me decís? Que hay Mimic, ¿no? Pues yo, pues si decís Mimic, yo digo Mimic. Griten Mimic. ¡Ay! Ah, no.
Pensaba que había cambiado algo ahí, pero no. En las escaleras hay dos cajas de la luz, ya, pero siempre las he visto así. Entonces, mi pregunta ¿es Mimic o Realistic? ¿Sabes? Tulpa en el baño. ¿Tulpa en el baño? ¿Tulpa? Chicos, ¿tulpa no es una imagen extraña que se hace poner en un espejo? Mimic en la cocina. ¡Uy! ¡Me han cambiado todos los cuadros de aquí! ¡Me han cambiado todos los cuadros! ¡Todos los cuadros! Imagery. Un momento, no quiero volver a pasar por ese cuarto. ¿Y me pone vague? ¿Aquí qué decís? ¿Mimic? Ah, Mimic. Sí. Mimic. Vale, seguimos. Señor en la cocina. ¿Qué dices? Oye, aquí este cuadro me lo han rayado también, ¿eh? ¿Pero es tulpa? ¿O qué es eso? ¿Es tulpa, no? ¿O es Imagery también? Este cuadro me lo han emborronado. ¿Qué habéis dicho? ¿Que en la cocina hay un hombre? ¿Me está haciendo un sándwich? ¿Esto lo han movido? ¿La silla la han volteado? Esta silla la está movida, ¿no? Displacement. Vale. Estamos. ¿Qué señor veis en la cocina, tío? ¿Que estáis drogados? Hombre, dejé las drogas. Chicos, no hay nadie aquí. Vale, seguimos. Jesucristo Notre Dame. Ok. ¿Falta algo aquí? ¿No eran tres mierdas? Pero esto es displacement, entiendo, porque no hay nada que sea que no está. Era 1, 2, 3 y la cuarta, ¿no? Esto está igual. Vale. Bien. Seguimos. Las estrellitas perfectas. Todo esto genial. El hombre este tiene un cabezón importante, pero si he puesto Imagery, no me la han... Esto Mimic, ¿no? Chicos, ¿me han duplicado esa taza? ¿O había dos? Señor ventana niño. ¿Señor ventana niño? ¿Y no lo he visto? ¿Que está en la ventana de mi niño? Lo veo rarete, ¿eh? No haberme dado cuenta. Señor ventana niño. A ver, ¿dónde está el niño? Estáis fatal, ¿eh? O sea, estáis muy mal. ¡Es verdad! ¡Me han quitado una chaqueta del armario! ¡Me han quitado una chaqueta! Y es displacement, ¿no? ¿Pero dónde me la han puesto? No la veo. ¡Hostia! ¿Y ahora qué hago? ¿Bathroom electrical? ¿O esto qué es? ¿Cuál es el error code 333? Sigo avanzando, no vaya a hacer que me la líen en otros cuartos. ¿Vale? Ahora debería asomarme al baño porque hace mucho que no me puedo pasar por ahí. No porque esté cagada, también, sino porque no he podido pasearme. Y nada, tampoco. Me han devuelto la chaqueta, muchas gracias. La pistola está rara, está como al revés, ¿no? ¿Vale? En el baño no hay nada raro. ¡Ay! Esto, Imagery. Me han cambiado un poco... Este no paran de ponerle filtros, ¿eh? A este pavo. Aquí ha pasado algo, se ha movido algo, ¿eh? He visto algo extraño. Igual para distraerme de algo. ¿Hay una luz en la puerta de la cocina? No, esta puerta está cerrada, ¿no? Yo lo veo todo igual aquí, chicos. Me cago en tu puta madre. ¿Qué es eso? ¿Esto es un pure form? ¿Un preacher? ¿O qué es? ¿Un corpse? Oye, ¿se puede poner en otro sitio que no sea en la puta cámara? ¿Un flood? No es... Me voy a esconder aquí mientras, ¿eh? Me voy a esconder mientras aquí, en este cuarto. ¿Es flood? Vale. La cruz de la cocina está dada la vuelta. ¿Hay una cruz en la cocina? Pues yo no me he dado cuenta de la cruz de la cocina, ¿eh? Si ha estado siempre, yo no la he visto. ¿Ok? ¿Vale? ¿Qué cruz? ¡Ah, esto! Esto siempre ha estado así, ¿no? ¿No ha estado siempre así? A ver, sería raro tener una cruz al revés, la verdad. Sería rarete. Que no voy a ser yo la que opine de la vida de los demás y de lo que creen. Pero creo que es rarete. ¿El rodillo qué? El rodillo me lo han cambiado de sitio. Siempre me lo cambian, tío. Displacement, también. Vale, perfecto. Seguimos. Ok. Esto está igual. Mi niño sigue bien. Me han encendido el ordenador. Electrical. Me estoy hablando por el Messenger con alguien. No chatees, ten cuidado. Te doxean. Vale. Este cuarto lo odio. Este cuarto lo odio. No lo soporto. Encima siento que faltan cosas. Vale. Cocina de mis sueños. El oro tiene bien el cuello esta vez. La cruz está bien. Ok. Todo esto también lo veo bien. También. Falta un martillo en el sótano. ¿Martillo en el sótano? ¿Marciano? Ah, mira esto. Imagery. Imagery. Son las 3 de la mañana, me da igual. Con esa sonrisa puesta. De verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto. La silla de las escaleras. ¿Me la han quitado? ¿Quién me la ha quitado? ¿Esto es Mimic? ¿O siempre ha estado así? ¿Qué le pasa a la silla? La silla está bien. La silla está bien. No os preocupéis. No sufran. No tengan miedo. Estoy yo aquí con vosotros. El reloj son las 3 y 10, esto va bien. Y lo veo todo bien en la cocina. Y también lo veo todo bien. Mi gatito está aquí muy guapo. Ok. Bebé cubos. En la lavandería hay una prenda de más, ¿no? O debajo del pantalón vaquero. ¿Bebé cubos qué? ¿Mimic o displacement? Es que no sé qué cubo falta. Displacement, falta un cubo. No, había dos prendas. He visto algo por aquí, ¿no? ¿En la ventana? ¿He visto algo en la ventana? Pero me lo ha dicho en dos habitaciones. El preacher. Me lo ha dicho en dos dormitorios. Displacement en el laundry. Oye, esas fotos que me ponen, ¿de la verga que son? Displacement aquí también. Chicos, se me acumulan las anomalies. Evident, ya sé que son evident. Too many anomalies. Chicos,
No entiendo. O sea, es que no estoy entendiendo. No, nos van a matar, no os preocupéis. Aquí decís que ha habido display. Esto está aquí arriba, eso de normal aquí arriba no está, ¿no? Está aquí abajo. Oh, siempre está ahí. Oh, no me acuerdo, tío. Odio este cuarto con toda mi alma. Odio este cuarto. Va, bueno, pues ha colado. Ha colado. Habrá otro displacement ahí. No sería ese, pero ha colado. ¿Vale? ¿Y el preacher ese qué polla era? Es que no lo sé. Volvemos a nivel vago, cuidado. Ah, bueno, perdona, olvídate, es evident. De repente es evident. ¿Cómo va a pasar de vago a evident? Hombre, ¿qué va a pasar para que sea de vago a evident? No sé qué, ¿me faltan cámaras? La tijera se movió en el dormitorio. Ah, es verdad, se me ha movido un poquito. Hola, pero se ha movido rollo de aquí a aquí, Qué locura, qué locura, qué locura. Evident, ¿sabes? Evident, vamos. Es que lo del dormitorio creo que siempre está, la sangre esa. Chicos, yo tan evident no lo veo. Disculpen, perdónenme, no lo veo tan evidente. Que igual para el juego sí, pero para mí no. No sé qué es. Cuchara en el living. ¿Y qué? ¿Y qué? Cuchara en el living. Ah, displacement. ¡Oh! No me ha dado tiempo. Bueno, bien, ¿no? Bien, bien. En la entrada había dos plantas, no lo he visto. Me lo voy a dar al retry porque me está susurrando en el oído algo muy, muy turbio. En la cocina todo correcto. El loro no tiene tortícolis. ¡Uy, va! I was scared there was many. No sé qué ponía, pero da igual, no me queda verlo. Electrical, electrical. Avanzamos. Pam, pa, pa, pam. Mimic, mimic en el sótano. Mimic, mimic en el sótano. Ah, mimic, esto de aquí. Muy bien, muy bien, muy bien visto. Muy bien visto. ¿Lo de los bebés está encendido en el cuarto de los niños? Déjame ver. Voy a comprobarlo un momento, por favor. Manténgase a la espera mientras me cago de miedo. No, en verdad miedo no da, Uy. ¿Esto qué es? Hay alguien fuera, ¿no? ¿Qué era lo de fuera, chicos? ¿Era un bicho del demonio? ¿Era un pure form? ¿O qué coño era? ¿Qué era? No lo sé qué era, ¿No es un pure... ¿Es un flood? Un flood. Vale, pues voy a ir reportándole mientras seguimos avanzando. Joder, antes que digo, no pasa nunca nada en el cuarto del niño. Toma, un flood en la cara. Mimic. Bueno, chicos, si lo decís, yo qué sé. Es que yo no sé qué es Mimic ya. O sea, no sé qué hay aquí. Este cuarto lo tengo completamente olvidado. ¿Vale? La cocina, Mimic. Mimic en la cocina. Ay, no era Mimic en el esto, ¡Ay, esto se ha erguido! ¡Se ha puesto de pie! Tenemos Mimic y Displacement en la cocina. Se nos ha puesto la esto de cereales bien. Sí, sí. ¿Vale? Y ahora voy a hacer Displacement. Porque esto se ha erguido. Ok, seguimos. Manténgase a la espera. Estamos detectando anomalías. Como siempre en el canal. Ah, mira, Imagery. ¿Y eso qué es? ¿Preacher o tu puta madre? ¿Qué es? ¿Qué era eso? ¿Estaba en el dormitorio echándose una siesta? Preacher, vale, avanzamos. Aquí lo veo todo bien. Pero claro, nunca veo nada. ¡No, chicos! ¡Nunca es Preacher! ¡Cuando escucho ese sonido! ¡No es Preacher! Es un hombre que pues que me quiere decir cosas sexys al oído. ¿Eso cómo lo catalogo? ¿Como unknown? He ligado, unknown. Tulpa baño. Chicos, con lo de tulpa estáis drogados. Yo aquí no veo nada, Si os hace ilusión pongo tulpa baño. Pero yo no veo nada nunca ahí. No sé qué es una tulpa. O sea, lo he buscado y todo, pero sigo sin entender qué coño es una tulpa. Porque yo no lo veo reflejado ahí en el espejo. ¿Qué hace? ¿Qué coño quiere? ¿Qué es eso? ¿Un flood? ¿Un pure form? ¿O un bizco? ¿Qué era eso? Mal rollo, ¿no? ¿Qué es eso? Hombre, ¿el que me ha susurrado? Digo, joder, qué bien, justo pillo una anomalía. Y me la ponen en toda la cara. Decís que hay Mimic en el sótano, pero chicos, no sé cuál es y creo que ya lo he reportado. Creo que hay algunos que no os estáis dando cuenta de cuándo reporto, ¡Ay, esto qué es! ¡Hay un Mimic aquí! ¡Mierda! Y he repetado el basement. ¡Ah! No voy a haceros más caso con los Mimics del sótano. El sótano no es la pela, chicos. Aquí hay un Mimic, vamos, de campeonato. Todo lo demás empieza donde acaban mis pies. Después de mucho tiempo aprendí. ¡Ay, el martillo! ¡Uy! Lights. Cause you're a flashlight. Que es electrical. Vale. Ok. ¿Y displacement en el sótano también? Porque falta el martillo. Es que no me he fijado. Me ha dado susto la luz. Me he cagado. He preferido irme, la verdad. He preferido pirarme cuanto antes. Ok. Esto es nuevo. Esto no sé qué es, pero es nuevo. Voy a poner displacement porque no sé si es Mimic. Pero esta calculadora aquí no estaba. Esta calculadora no estaba porque recuerdo que estaban los posits al lado. Sé que lo tapo yo. ¿Vale? Aquí todo bien, ¿no? No sé. Más o menos, entiendo yo. ¿Ok? ¿Me falta la manzana? No, la manzana ya no me la quitan. Soy más rápida que ellos. ¡Fium! No me quitan la manzana. Una mierda, dos mierdas, tres mierdas, cuatro mierdas. ¿Vale? Aquí todo bien. Cuarto del niño. Tenemos la habitación también, que parece que está bien. Dentro de lo que cabe, claro. La taza, ¿qué taza? Displacement en el baño. Displacement en el baño. ¿Qué taza se ha movido? ¿En la cocina o en el salón? Ahí va. De la cocina. ¿Dónde? Siempre está solo esa taza, ¿no? La guitarra estaba bien cuando estaba yo. ¿O ahora se la han vuelto a llevar?
La guitarra está... ¡Ah, lo de los bebés! ¡Bebés! ¡Electrical bebé! Y encima me ponen esa puta canción de mierda, vamos. Yo a mi hijo no le voy a poner nada de música de esa, demoníaca, ¿eh? ¡Uy! ¡Que me llora el niño! ¡La taza! ¡Qué taza! ¡Qué taza! ¡La taza! ¡No sé qué taza! Chicos, no sé qué taza decís. Esta taza estaba aquí. Y esta taza estaba aquí. ¡Esto me lo ha movido! Niño, displacement, ¿vale? Y aquí... Lo veo todo bien, ¿eh? ¿Ok? Esto también lo veo todo bien. ¿Al chiquito le han puesto un filtro granulado? ¿O siempre ha sido así un poco... He was a scary boy, he said you're a little boy. He was a good in love for her. He said a lullaby. Son las 6 de la mañana, me da igual. Puerta abierta, por favor, cierren. Por favor, cierren. Eso quiere decir que ha entrado alguien a casa. ¿Y eso qué hago? ¿Qué hago? ¿Me escondo aquí? ¿No salgo? ¿No salgo? ¿No lo tiene tortícolis? ¡Ay, la niña! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo que vago? ¡Hay una mujer meciendo a un niño! ¡Hay una mujer meciendo a un niño! ¡Chicos! ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Me ha entrado una mujer para mecer al niño. ¿Qué era? ¿Unknown? ¡Pure form! Era pure form, chicos. Se me ha matado al niño. ¡Me ha matado al niño! ¿Es Flood? ¿Por qué todo es Flood? ¿Está muerta? ¿Estoy muerta yo? Vale, se la han llevado. Se la han llevado los del FBI. Me han cambiado algo aquí. ¿Qué me han cambiado? ¿Qué me han cambiado? El oro no tiene tortícolis, por cierto. No veo la diferencia. Divísenla. Yo no la veo. Ah, esta planta, ¿no? Esta planta no está ahí nunca. Kitchen displacement. Esta planta. Que, bueno, es de aquí. Es de aquí, no de la kitchen. Qué cagada. Ah, sí que era de aquí. Menos mal. Esto está bien. Esto, displacement, se la lleva la mujer. 5, 4, 3, 2. ¡Ay, que no pasa el tiempo! 2, 1. ¡Superamos! ¿Ya? ¿Me puedo ir? Oh, say, can you see by the dawn's early light? 32 de 33, me ha faltado una. Bien, bien, bien. ¡Madre mía! ¡Ostras! Hemos acabado por todo lo alto, ¿eh? ¡Ha sido la primera runa, además! ¡La hemos terminado perfecta! O sea, primer intento. Primer intento y hemos encontrado todas menos una. ¡Súper! ¿Os ha gustado el juego? ¡Uf! ¡Madre mía! ¡El tiempo no avanzaba, ¿eh? ¡Qué locura!